Estamos en realidad, ahora comunicados. Sí, lo que quisiéramos es un poquito que nos explique, porque este es un tema absolutamente técnico. Sí. ¿Cuál es la denuncia concretamente y dónde está la irregularidad? Mario, mira, tú sabes muy bien que un contrato de concesión no se puede renegociar durante los tres primeros años de vigencia del contrato. Es correcto. Para empezar, en la formalidad legal. El contrato se suscribe en mayo, se suscribe en el mes de noviembre del 2009. Y ese contrato, para que pueda ser renegociado, tenía que empezar recién a ser vigente ese plazo a partir de noviembre del 2012. Correcto. Sin embargo, la gestión de Villarán, cuando entra a la municipalidad, cuestiona el contrato Línea Amarilla. Uh-huh. Y lo que hace es iniciar un proceso de negociación. Y llegan a un acuerdo en mayo del 2011, el cual está plasmado en un acta suscrita por el gerente municipal de ese entonces, Miguel Prialé, por el gerente de la GEPIP de ese entonces, el doctor Diego Ferré, por los representantes de LAMSAT, que es la empresa concesionaria, y por los representantes de OAS, que es la empresa tercera. O sea, OAS, que presenta la iniciativa privada, OAS es un accionista de LAMSAT. Correcto. Y como tú entiendes, en un contrato de concesión, primero, que no se puede negociar durante los tres primeros años ninguna modificación. En segundo lugar, interviene OAS, que es un tercero, porque ya OAS dejó de ser OAS para formar una sociedad exclusiva, que es LAMSAT. Okay. Pero adicionalmente a eso, los contratos de concesión no pueden ser modificados en algunos aspectos. Por ejemplo, yo al contrato de concesión, después de los tres años, yo no le puedo quitar o eliminar o suprimir lo que fue el factor de competencia. Uh-huh. En este caso, el factor de competencia... ¿Qué es lo que determina que gane uno o pierde el otro postor? ¿Qué es lo que determina que gane uno o gane otro? ¿O qué es lo que determina que esa iniciativa privada sea la iniciativa que ha generado el interés... Correcto. ...de la entidad que otorga la buena pro? Okay. Entonces, en este caso, el factor de competencia era la construcción de un corredor segregado de 16 kilómetros de ida, 16 kilómetros de regreso para el sistema de corredores segregados, porque en la vía evitamiento tenía que correr una línea del metropolitano. Ese factor de competencia, en esta negociación, lo eliminan de un plumazo. O sea, lo primero que dicen es, te cambio ese factor de competencia y lo sacamos el factor de competencia. Uh-huh. Con lo cual, el contrato devendría en nulo, con lo cual el contrato de concesión tiene un viso de nulidad hoy día si es que se llega a firmar esa adenda tal como está plasmada la obligación de hacerlo, doctor Orozco, en esa acta de compromiso. Me queda claro, la pregunta es, cuando se cambian estos factores de competencia que son los claves para determinar si va la iniciativa privada o si gana tal o cual postor, ¿qué entidad estatal, digamos, es la que debe intervenir, digamos, sea porque sea la reguladora, la supervisora del contrato? En el caso de la municipalidad, la entidad supervisora del cumplimiento de los contratos es Invermet. Ok, o sea, ahí Invermet ha debido decir, oye, un momentito, tú no puedes modificarme ese factor de competencia. Invermet es el cautelador, vamos a decir así, correcto, es el guardián de los intereses. Acá Invermet no dijo nada. ¿Y por qué pero no dijo lo nada? Podía, pero no lo podía decir, pues, Mario, porque Invermet tenía en su directorio también al señor Prialé, que era el que estaba haciendo la negociación. Entonces, el gato de despensero, ¿cómo voy a decir yo que algo está mal si yo estoy presentando la negociación como extraordinariamente buena? O sea, tenía interés de parte, digamos, para obviamente no anular el contrato. Eso pero es lo que por supuesto. Pero adicionalmente a eso, Mario, acá se nos ha vendido la idea de que el contrato de Parque Rímac es exitoso y es sumamente favorable ante un contrato que era desfavorable y que era el que le había dejado la gestión anterior. Es correcto, y eso lo que han dicho ellos. Y eso es mentira. Porque mira, Mario, acá se generan nuevas obligaciones al concesionario. Por ejemplo, hay una obra del paso a desnivel en Las Palmeras con evitamiento. Uh-huh. Se le genera una obligación de inversión de una interconexión con San Juan del Urigancho y se cede el 7% de los peajes de la vía evitamiento a la municipalidad. Uh-huh. Todo esto tiene un valor estimado en el plazo del contrato de 96.4 millones. Es decir, la empresa asume obligaciones nuevas por 96.4 millones que más o menos hacen los 700 millones de
inversión que hoy día lo presentan como gran logro. Okay. Pero, ¿cuáles son los beneficios de la empresa? Y ahí es donde viene el punto flojo y por eso yo digo que esto huele raro. 10 años más de concesión. Y 10 años más de concesión, o sea, de 30 años pasamos a 40 años de concesión. 10 años más de concesión significan un beneficio solamente a valor presente de 160 millones de dólares adicionales para la empresa. Doctor, pero ahí deténgase un momentito. ¿Se puede extender, digamos, en este caso la municipalidad, tan fácilmente 10 años el plazo de una concesión? Mario, la ley y el reglamento que rigen todos estos temas de inversión privada a través de iniciativas privadas o de alianzas públicas privadas, es bien claro cuando se dice que en un contrato de concesión, si se van a introducir modificaciones que alteren sustancialmente el contrato, es correcto, que alteren o modifiquen sustancialmente las condiciones de inversión o las condiciones de retorno de inversión, se necesita primero que no desnaturalicen el contrato. Uh-huh. Y acá hay una desnaturalización. Y en segundo lugar, se necesita la opinión previa favorable de las entidades estatales correspondientes. En el caso de la Municipalidad de Lima, se necesitaba opinión previa favorable del Invermet, se necesitaba opinión previa favorable de la Gerencia de Economía y Finanzas de la Municipalidad, se necesitaba opinión favorable de la Gerencia Legal de la Municipalidad. Y todos dieron opinión favorable. Nada de esto se dio. Porque fueron a negociar y a plasmar los acuerdos del acta sin opiniones favorables de nadie. O sea, ninguna de esas entidades dijo, ok, vamos con la ampliación a 10 años. Ninguna. Ninguna, ninguna. Recién, después de que suscriben el acta, contratan a ESAN para que ESAN diga si es o no viable la situación que, a la que han llegado. Pero eso es ex post. Okay. Y es más, todavía, mira Mario, recién en diciembre del año pasado contratan a un estudio de abogados para que los ayude a redactar las cláusulas adicionales y las adendas correspondientes de un acuerdo que ya se adoptó y que ya se estableció en el mes de mayo del 2011. Esto, perfecto, vuelvo a repetir, me huele raro, Mario. Perfecto. Doctor Fabricio Orozco, yo lo voy a invitar a que por favor nos visiten el set de aquella TVM Noticias con Mario Saldaña. Me gustaría conversar más en detalle y obviamente vamos a tener hoy día también la versión de la municipalidad, pero creo que efectivamente son temas técnicos, pero creo que son claves para entender que hay contratos claves de concesión que no pueden ser modificados adulterando, modificando lo esencial del contrato. Es como que yo mando a competencia por una iniciativa por determinados tipos de características claves que determinan que se dé o no la buena pro. Y justamente luego yo cambio esas condiciones que tiradas para atrás hubiera dicho acepto o no acepto, ¿no es cierto? Entonces es un poco lo que deberíamos entender, como elemento esencial de lo que usted está denunciando. Pero por favor, como es un tema técnico, lo invito por favor a que nos visite para darle más detalles a esto y por supuesto generar un debate, porque imagino que también la municipalidad tendrá que dar su versión. ¿Le parece? Encantado, Mario. Esto es un debate totalmente técnico, totalmente legal y si Dios quiera que no me equivoque, pero acá esto huele mal y esta negociación es muy extraña, pues.